Vamos a ver. Simplifica. Hemos dicho, ¿dónde está la formulita esta? ¿Dónde? Vamos a ver. Que no hay. No pasa nada, se pone. 1 menos tangente cuadrado de alfa partido. Y aquí pone secante cuadrado de alfa. ¿Vale? ¿Qué es la secante? La inversa de coseno. Del coseno, ¿no? O sea, que yo podría poner que esto es ¿por qué? Porque yo lo valgo. Y ahora lo voy a separar. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Lo real y lo irreal. Ah. Fíjate tú qué cosa. Porque me da la gana. Porque puedo, porque me da la gana. No, es que es así. 1 partido esto es coseno cuadrado de alfa. Y ahora esto sería, ojo cuidado, tangente cuadrado de alfa sería seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa, y ahora para que tú lo veas, dividido 1 partido coseno cuadrado de alfa. ¿Vale? Vale. O sea que sería coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa. O sea, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y yo lo dejaría así. No, no, ¿qué va? Todavía se puede simplificar más. Esto es coseno de 2 alfa, fíjate tú. ¿Que cómo lo sé yo? Pues yo juego. Voy a ver la fórmula, voy a ver qué puedo hacer con ella. Ya está.